Bueno, pues bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, y en este vídeo he compilado cuatro voluntades de los sabios para que encontréis la ubicación, así que cuando consiga cuatro más, pues haré otro vídeo, así que si veis que en un directo veis un momento en el cual consigo uno de estos, pues dejadme el minuto exacto en los comentarios para así poder traer los vídeos más rápido, que si no encontrar esto en los directos de 6 horas, pues es un poco una matada. Así que espero que os sirva, dejad un like, comenta, hazte miembro del canal, dale al botón de gracias, todas esas vainas que ya sabéis, y disfrutar de estos momentos de streaming. Fuera de cámara solamente. Buscando santuarios, me encuentro más colo. ¿Qué santuarios? A ver, ¿dónde estaba la boss fight? Aquí había gachapón, que tenemos que caer como viles enfermos. Es lo que hay. ¿Y si echamos de esto? Ah, no ha servido. A ver, ¿me reordenas esto, por favor? Cuarenta y seis, tengo nada más. No parece ser interesante este sitio. Ah, bueno, de eso no tenía. El resto sí. ¿Dónde estoy subiendo? Ostras, hay que tirarse con avión. Oye, ¿dónde estaba? Ah, ahí está el boss. Pues nada, vamos a intentar darle matarile. ¿Cuánta vida la habré quitado? Poca. Tiene el cofre ahí pegado. Cuidado, 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 que estos ataques son distintos. A ver, periquito, podrías hacer algo, ¿no? Por Dios. Como odio que me encierren con el propio mapa. Otra vez los pisotones. Así puedo... No me ha dejado. Vaya hostias que mete el pavo este. Esa es, periquito. Tú sí que sabes. Bueno, yo no. Madre mía, lo que me está dando. Ay, periquito, haz un hiperrayo, yo qué sé. Esto no llega hasta la gravedad y me revienta. Nada, no me deja ni treparle. Sí, está bien. Oh. Bueno, la gravedad ayuda, ¿eh? También te lo digo. Voy a pegarle con esto, yo qué sé.
Le he pegado un tremendo palizón. Pero claro, me ha reventado, ¿no? Así es, te quitas vida con las armas de Ganondorf. Es el precio a pagar. Bueno, ¿qué quieren que haga ahora? Ay, ay, que me lleve arriba. Ostras. Bueno, y si caigo este año estaría guay. Ya estaría, ¿no? En principio. Vale, esto hay que aprovecharlo. Lo puedo fusionar con esto, por ejemplo. No pasa nada. Se deshace el hechizo este. Y ahora pega más. Vale, cofrecito. Otro mapa. ¡Ah, voluntad de los sabios! De estas tengo uno. Necesito dos más. Vale, y aquí... Ah, y vamos a buscar las atalayas nuevas. Se me viene el hipo. Vale, eso ya lo pillé. Aquel lore creo que también. Sí. Esa atalaya también la tenemos. ¿Dónde estoy yendo, por Dios? Sí, creo que es luna carmesí. Se viene. En pleno vuelo, además. Sé que debería hacer los puzzles estos de las islas flotantes. Pero bueno, todo a su debido tiempo. Vale, allí. Veo una atalaya. Cuando la luna carmesí, no sé qué. Lo sé. Ahora tenemos la ayuda del pollo este, que es bastante útil. Aquí hay un cofre de porque sí. No tengo alguna de esta con piedra. No fastidies. Pues nada, romper la espada maestra. Voluntad de los sabios. Deseo que dejaron los antiguos sabios. Se dice que al juntar cuatro y ofrecérselos a la efigie de la diosa puede estrechar el vínculo con los sabios. Bueno, yo lo dejo aquí. Si alguien sabe lo que es, que me lo deje en los comentarios. A ver, bola, bola, bola. ¿Alguien ve una bola por aquí? No, ¿verdad? Aquí no hay bola. Puede ser que sean Gerudo. Es que igual es esto detrás mía, no lo sé.
Y allí hay un boss. Pues mira. Si nos dan allí una... una esfera de estas de los sabios. Messi. A ver, necesitamos comidita de elixir. ¡Ostras! Pues no sé, fuimos a Akala, que es parecido. ¿Arcadia está debajo? Porque si es así, no lo sé. ¿O Arcadia era la ciudad donde estaba el constructor ese? Que pedían al Breath of the Wild gente para... para reconstruir la ciudad. ¡Ostras! Este de los chungos, ¿eh? Debería ponerme otra armadura. Esta con esto y esto. Madre mía, así queda que flipas, ¿no? Con el periquito, sacándose la chorra. Vale, ya está. Se jodió el arma. A ver, ¿qué puedo usar? Uso esto, que pega un cristo. Y sigue manteniendo el ataque de fuego. Esto me lo llevo. Voluntad de los sabios, let's go. Ya tengo tres. Y vamos a ir a por la cuarta. Ahí está. Easy kill. Vale, tenemos tercera voluntad de los sabios. Y si encuentro el sitio que os digo, va a ser maravilloso. He mandado un timón. Vale, esto lo quiero fusionar. ¿Con qué? Os preguntaréis. Pues con cualquier cosa, en verdad. ¿Con esto mismo? Más 32 de ataque, loco. Si los Zora, la región de los Zora está aquí. Ah, entonces es esta atalaya, ¿no? Es que sé que hay una atalaya que la veías. Según salta, ya la ves ahí debajo tuya. Tres horitas de streaming y contando. Hello there. Hi. Claro, el Roger estaría ya de camino hacia el fútbol. Templo justo debajo. A ver si aprendí de Kuza, que es miembro del canal. Fijaros, es aquí. ¿Veis? Esto empieza a girar. This bola. Y por la parte de abajo, que es donde estamos yendo, vamos a conseguir... Ah, esto no es la parte de abajo, fuck.
Bueno, vamos a quitar esto de primeras. El santuario lo voy a tocar como teletransporte. Y ahora lo hacemos. No, es miembro del canal. Por eso tiene el color diferente. Claro. Miembros, lo he dicho al principio del streaming, solo hay dos. Y cuando seamos 8, aparecerán vuestros nombres en la página principal del canal. Vale, esto hay que ponerlo como... Igual al revés, a ver. Aquí hay gachapón. A ver. Y aquí vamos a conseguir la última, bueno, cuarta cosa espiritual de estas. Ahí está, ahí está. Ya tenemos cuatro, ya podría potenciar uno de estos espíritus. Voy a potenciar el pollo, que es el más útil. Las otras dos, uno lo conseguimos en el templo del agua y el otro, pues no me acuerdo, era una isla flotante que tenía piedras luminosas. Y había un cofre, lo pillé y era eso. Así que si encuentro, o si vosotros estáis viendo la serie, podéis ir al momento concreto donde lo consigo en la isla flotante y dejarme el minuto concreto para hacer un vídeo.